Mis amigos, estamos observando una persona que hace malabares en el segundo anillo, mi gente, al frente del parque urbano. Ahí tenemos una señorita que hace malabares. Vamos a charlar un poquito con ella, vamos a conocer el día de hoy su historia, para que usted también, mi amigo, conozca un poquito de las personas que trabajan en la calle. Y ahí la tenemos a esta señorita que sale a trabajar todos los días. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Esther. ¿De dónde es Esther? ¿De dónde es? Yo soy española. ¿En serio? ¿Española? Sí. ¡Wow! ¿Hace aquí cuánto tiempo llegó a Bolivia? A ver, cuénteme. Pues el 7 de febrero llegué acá. ¿El 7 de febrero? Sí. Ya. Sí. Miren ustedes, una española en Bolivia que salís a hacer malabares todos los días. Sí, ahora todos sí. A veces me tomo vacaciones, pero... ¿Tuviste vacaciones a veces? Sí, sí. Hombre, hay que visitar, hacer turismo, conocer la cultura. Y eso ocupa tiempo. Ocupa tiempo. Yo te quiero preguntar, ¿quién te enseña a hacer malabares? ¿Quién te enseña? Pues yo aprendí en la calle. La gente. La gente al final comparte también todo su aprendizaje, todo. A ver, veámosla un poquito en acción, veámosla. Miren ustedes, está haciendo malabares esta señorita, que es española, me dicen. Eso es talento, tiene que estar concentrada. Eso es concentración también, ¿no? Hay que estar concentrado. Sí, sí. Porque no cualquiera hace eso. Sí, sí, todo... Yo intento. Y horas, horas de trabajo, semanas, años. Le cuento que yo he intentado en mi casa con tres pelotitas y no me sale. ¿Cuál es la clave? Uy, practicar. Practicar todos los días. No rendirse. No rendirse. ¿Cuántos años tenés? Yo 26. ¿26? Sí. En España, me imagino que tu familia te debe estar extrañando. Decirle algo, por ahí te está mirando. O quiero, siempre. Siempre, siempre. Y ahora sí, ¿para dónde te vas? ¿De Santa Cruz a dónde te vas? Pues voy a visitar un poco Bolivia, ya, porque viajo haciendo esto y cubriendo gastos y disfrutando. Disfrutando. Y voy para Sucre, Potosí, Uyuni. Ah, ¿vas para el Salar de Uyuni? ¿Te sí, vas para allá? Sí, sí, claro. Es hermoso allá. Sí, es. Y en esta fecha, cuando llueve, Bolivia. Es como un espejo, es como un espejo. Sí, por eso justo voy para allá, me ha pillado en el momento. En el momento. Y sí, Bolivia es hermosa, así que a conocer. Nosotros, la verdad, la queremos apoyar. Siempre la vemos que trabajas en el sol, la lluvia, le metes. Por eso te queremos apoyar. Sí, sí. Ay, pues muchas gracias. Mira, con 50 pesitos. Cualquier colaboración. Mira, no es mucho, pero es con cariño. No, muchas gracias. ¿Ya? Qué lindo, qué bien. Ahora sí, contame alguna experiencia en tus viajes. ¿Cuántos países ya has recorrido? Pues de Latinoamérica estoy empezando apenas. ¿De España a Bolivia? Sí, sí. ¿Cómo? Estuve el año pasado en México, pero Europa sí que lo he recorrido un poquito más. Ya. ¿Y Bolivia qué te ha parecido? Muy hermosa, la naturaleza es lo poco que he visto, ya, porque he estado por Chochil, la Chiquitania, y muy lindo, mucha naturaleza, hermoso, hermoso. ¿Y los bolivianos? ¿Qué tal los bolivianos? ¿Has visto a los bolivianos? Bien, de momento bien, se están portando bien, buena gente. ¿No me la molestan acá, no me la molestan? No, por favor, un poquito. Un poquito, ¿no? ¿Qué dice cuando la ven por ahí? ¿Qué le dice? Nada, todo bien, muy tímido también. ¿No te dice te voy a llevar a casa con mamá, no te dice? No, todo bien, de momento. ¿Todo bien? Sí, sí. Ahora sí, ¿qué has comido acá en Santa Cruz? ¿Qué has comido? ¿Comida típica, Uy, probado? Sí. Ayer sopa de quinoa, ya, sopa de maní. ¿Majadito? Oh, ¿majadito? No, eso no. ¿Hay que llevarte ahorita? ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, claro, vámonos, hay que conocer. Vamos a probar un majadito con esta señorita, vamos.